Claro que soy Dios hermano, pero soy tan humilde que hoy he venido como cristiano. Wow. ¡Oh! ¡Fuck, bro! ¡Hey, buenas! ¿Y tú cómo están? ¿Brandy, cómo están? Y chicos, hoy estamos en una nueva redacción de esto que viene siendo... pues es que los mejores momentos de la God Level Chile 2020. La verdad es que no la vi, pero vi que se hizo un quilombo. Que el host chileno y el host argentino, conocido como el Micio, pues se pelearon. La verdad, lo vi y se me hizo muy infantil lo que hicieron ambos. Pero bueno, eso lo dejaremos para el final. Hoy vamos a estar con estas buenas rimas de la God Level All Stars. El intro más lamentable que he visto. Reciclado, siempre lo mismo, por todos los lados. Sí. Oye, saco, los papeles se han variado. Una menor te denunció, pero hoy día tú eres el violado. ¡Oh! Pero si esto ya Pepe Grillo metiendo buena cosa, pero los mejores los tienes delante. Aquí no somos los contrincantes. El verdadero Joker está en el pase, Bustamante. Nice. Vamos arriba. Papi loco puta, me parece que te todo el Zaina. Papi loco puta, papi lo disfruta. Papi seguramente que está muy roto. La localía que hubo también en Chile. Y no es por generalizar, pero el público chileno no ha tenido sus mejores actuaciones, ¿eh? En varias competencias. Y les repito, no es por generalizar, pero es de los peores públicos que he visto. Son muy... Sí, por ejemplo, se ve mucho con los españoles, ok. Sí, está todo este pedo de pinche mente trastornada que tienen de el colonialismo y ellos nos quitaron. Bro, Sasco no te quitó eso. Pero le celebran más rimas a gente de Latinoamérica que a españoles simplemente porque están, no sé, en Europa ellos y nosotros estamos en América. Y se me hace una mamada. Y eso se ve mucho en Chile, eso. Soy el Lamborghini, mi rival es inival. Tú no intentes imitar la lírica pa' mis rivales. Entra con la típica balista cervical. En Chile te quieren menos que a los militares. Menos que a los militares. Sasco rompiéndolo. Oh. No la clavó ahí al último. Ahorita estoy diciendo que la chupe Piñera, pero pidiéndole fotos a los pacos afuera. Dice el tonto si pierden el movimiento. Hey, le voy a enseñar el flow argento a letra. ¿Litquila? Letras que litro de nitro y letras paso el micro y micronómetro dice que se te acaba el tiempo. ¡No! Que te calles, no me gustó. Se lo digo y con su terminación el yo fuerte. Se la termino. Yo prefiero terminar descendido antes que descender a mi mejor amigo. ¡Oh! Yo lo entiendo y lanza la chica. Sí. Haces así en esta batalla, pero me caga Ballester. A mí nadie me calla, así que. Es mejor que te me vayas. Déjame los trofeos limpios con las medallas. Con las medallas, tranquilo, limpia. Oye, cállate, Memo. Eres gordo de cojones, ¿cómo no va a tener relleno? Su culo es el hombre del tiempo, Memo. Porque siempre dice, por aquí se acercan truenos. Por aquí se acercan truenos, pero espero si lo siento. En España dicen, aquí no se acerca talento. Qué rica rima, ¿eh? Yo con mi vicio soy el jefe. Sí. No deje de generar flow con sacrificio. Sí. Voy a amarte porque el oficio te saca el eje. No es un ejercicio, mi vicio es romper tu eje. Technics del quinto. Más el control que y queda descontrolado. ¿Ya viste cómo evolucionaron tus fans arcano? ¿Cómo se ve que creciste viendo mis batallas? Y mi nombre te seguirá donde quiera que vaya. Yo vengo
con el flow solamente para decir que lo mato, pero después yo sí me burlo del todo. Y cuando me cuida, bueno, pone porque sabe que cada palabra que yo tiro me abre todo. Loro, sabe que yo se te jodo. Jodo, cuando haces el malo, yo rapeo como nadie, puto, vos rapea como todo. Mira, me parece que te has atrevido. Ha llegado el máster, que es el más temido. A la puta rima se le está atrevido. Comunícales que ha perdido. Eso lo hacía mucho el compare flow, bro. Escucha nada, no sé qué mantuve, bro, que se quede el mute, de rap se queda el pude. ¿Sabes cuál es el problema con los españoles puber? Que pidian nuestro rapper y también nuestro youtuber. El papo youtuber. Ay, vuelvo y me la esquivo como siempre, porque yo soy arriba, aquí yo soy Hannibal. Él me entiende que yo soy diferente a la siguiente ronda, carne de asesino entre mis dientes. Entre los dientes que tiene. Por la barriga que tiene, lo dices, aprendices de matices por las redes. Claro, Force, soy una bola de nieve y guarda racha que la avalancha es contra ustedes. ¿Okay? Modo panorámica, que si no, no es. Yo soy gordo. Me importa un carajo, yo soy gordo. Por motivo darme en el trabajo, yo soy gordo. Me importa un carajo, pero fui a tu casa y te puse a bailar, pero para abajo. Papo de repente saca cosas muy buenas. Letra. A la verga, che, culo de señora. Papo de repente tiene hasta una fluidez. De otro nivel. También letra tiene una fucking fluidez. Que yo te recito. ¿Sí? Yo no entiendo qué le pasa a este maldito. Yo pensé que Ciclopedia jugaba para nuestro equipo. No importa que pase, siempre voy a amarte. Y me dijo, vení a matarme, que yo voy a matarte. ¿Querés que te diga la diferencia en el contraste que tu compañero celebró después de ganarte? Cada vez segunda oportunidad donde participo, pero tu nivel se me queda chico. No vino el teorema, pero vino el nitro. No vino él, pero seguimos siendo un verdadero equipo. Un verdadero equipo, lo tengo en la lista. Grande ese, pero qué cojones me va a decir. Se pone a tirar doble tempo cuando sabe que mejor lo tiene, pero ya aquí. Te piensa que gana, que pasa de ti. Tú quieres hacerme doble tempo a mí. No te comas un plato que no puedas digerir. No puedas digerir, hermano. En improvisaciones, siempre del teorema, haciendo conexiones. Teorema siempre me manda bendiciones. A ti asesino te manda la mierda en las competiciones. Pobre Naruto. Coya, sabes que yo ya te apunto, te dejo de lado. Tú sabes que te piensas que puedes ganar. Tu liga es una mierda, hermano. Tu liga es una mierda y eso quería empezar. Preparada, mantengo mi tema sin problema. Ven a ver cómo si quiero te pongo todo el flow que quema. Sospecha, sospecha, ese es el tema. Sospecho que no pueden si no está teorema. Qué rica rima. Se presenta Michael Jackson. Pero yo sé rimar. Se presenta Michael Jackson con razón. Dice que Michael Jackson tiene pasión. ¿Acaso estás orgulloso de ser un violador? ¡Ey, chico! ¡En esto! ¡Ay! Tremendos huevos los del Zaina, bro. No, desde luego, ya eres malo. Me regalo cuando sueno en este juego. ¿Yo qué te regalo, compañero? Pues un pararrayos, pa' que no te lesionen los truenos. Ay. Muchas rimas de trueno. Muchas rimas de trono. Voy a matarlo siempre en la improvisación. Okay. Subite a caballito que yo soy de lo mejor. ¿Sí? Vieron jurado en la mejor situación. Esto es lo que Jarzy está haciendo con vos. Pero voy a hacer así en la bomba y no, cacha, no hagas eso, güey. Si lo que no me cagas, no me interesa lo que diga este mi pana. Ya lo dije una vez y te lo repito en la cara. Hubiese venido aunque me paguen con palmadas en la espalda. Y vos nunca vas a ser mi hermano. Por eso en esta compe queda demostrado. Suck my dick, te lo digo al hermano. Chupame la verga, también te gano en castellano. Suck my dick. Nice, Aina. Ustedes escucharon lo que dijo esta. Con lo que te gano, yo te fundo, te doy una pelota, tu pelo rotundo, pero como yo te gano y que te hundo. Esto es más que profundo. Te regalo un reloj, así lo fundo. Así podría poner orden a estos dos segundos. Regala un reloj, lo dice el micrófono. ¡Arlo, turbo! ¡Qué buena barra! Adictivo. Es verdad, esta es mi madre en este desastre.
desafío. Sí. Mi madre viene acá para apreciar mi estilo. Okay. A la tuya la abandonaste, la dejaste en el asilo. Everybody knows I'm classic like a ghetto blaster. No double time is slow, you gotta do it faster. Okay. Lo de antes fue un cursito, cacha, bienvenido al máster. Problemas con eso. O sea, yo manejo el inglés de puta madre, pero no entendí la última parte. Sí entendí algo como de que tu doble tempo lo tienes que hacer faster, pero esa madre, el último ya no entendí. Como que intentó hacer el cambio de inglés a español y ahí me perdió. Había meado. ¡Ay! Había meado, pero tranquilo que yo el culo me lo había limpiado. ¡No! ¡Oigan al Betadine! ¡No! ¡La mano que te saluda hoy es la que te despide! Que te calles, tu letra es escasa. Ahorita decías que yo no iba pa' la plaza. Hablas de la revolución, brother, ¿qué te pasa? Si el día de revolución hiciste historias en tu casa. Hice historia en mi cabeza, tengo estilo plaza. Toma, cáncero. Yo no las escribo porque rapeando yo soy el certero. Rima bandera para el mundo entero, porque siempre representa los migueros. Que tú me digas que escribo la rima, me parece que eres burla de grosero. Nosotros no somos flacos, ustedes no son raperos. Callado, pero estoy contento. Te vamos a hacer una entrevista en ese momento. ¿Sí? Me respondiste, le ganaste asesino hace un tiempo. Literalmente está viviendo de un cuento. ¡Ay! De un cuento, esa novela acción. Es que te parto al medio y te dijo en el medio. Rebuscada. Y me la dijo doble cara, hijo de puta, doble moral. Me sabía mierda. Vamos bueno. A ganar el mundial. A pesar que Venezuela nunca juega de local. ¡Yeah! ¡Oh! Hey, yo. ¿Qué se siente, bro, ser perdedor? ¡Qué rico! ¿Qué se siente que maritea tu país nivel, a la mejor? ¿Qué se siente que creas bueno? ¿Qué se siente no tener flow? Sí. Y por último, ¿qué se siente que te conozcan por un robot? ¡Oh! ¿Qué se siente que te conozcan? Este me sabe a mierda, me sabe a mierda, mi oponente. Sí. Porque la gente es mala y tiene un estilo que es indecente. Sí. Les hago una pregunta ante la gente. ¿Cuál? ¿Cuánto les pagó España para que les voten siempre? ¡Oh! ¿Cuánto les pagó España? Se le paló, mamá, mi pedazo de porquería. Dijiste que ibas a ganar. Sabía que me mentías. Vení un drama. No es paloma, mami. Tu mami es... ¡Y el palo me mama! Calambures, ¿eh? Albures, más bien. Quieren igualarme, no me generan respeto. ¡Derriba! Es amor, no. Es amor por completo. No tiene criterio, yo lo quito del medio. En una internacional, ¿has estado alguna en serio? Porque sabes, soy en etéreo. Oye, cállate, el ridículo ha dado. ¿Cuánta mierda de veces entre los dos se han tirado? Y ahora vienen acá por solo la conveniencia. Miren el par de hueones hipócritas de mierda. ¡Mira qué bueno! ¡Yo tengo este contenido! Siempre habla de futbolista. Cacho es la persona más doble cara que he visto en la escena del freestyle. No sé qué le pasa, cómo que se las prepara y no es una amenaza. De la casa de papel, ¿qué te pasa? No es casa de papel, se las escribió con un papel en su casa. Hoy soy el mejor y entro con el tema. Eso ya la había escuchado literal. En la FMS de España. Único que seguimos. Es más aburrido que yo, hermano. Así que con el micro te lo voy a dejar claro. Claro que soy Dios, hermano, pero soy tan humilde que hoy he venido como cristiano. No. ¡Oh! ¡Fuck, bro! ¡Verga! ¡Verga! ¡Chuti! ¡Verga, güey! ¡Verga! ¡Cristiano! ¡Pero no hay problema! Pero la verdad... Que ustedes hayan pasado, estoy descontento con el evento. Así que tomo esto y me manifiesto junto a mi pueblo. Localía, el Chuti siempre diciendo, soy el campeón, mírenme, tengo todas las copas. Se parece a Kiko presumiendo su pelota. ¿En serio? ¿Quiere ganar? Localía. En esta lucha, estamos reculeados, te voy a sacar la chucha. Localía. Yo te lo digo de nuevo, ven que tenía razón, que Cacha si era chileno. Bueno, pues por lo visto... Cacha doble cara. Sí que son nuestras pelotas en este campeonato. Si os dais cuenta, las llevan tocando todo el rato. Objetos de uno en uno. Ese es su nivel. El sueño del Kaiser siempre ha sido triunfar en la red. ¿Qué están hablando? ¿Sabe qué? Los rappers me hablan de que quieren ganar hablando de dibujos.
dibujitos, me habla de dibujitos, le ganó el del tristito, y Cacha y Zaina ganan a la vaca y el pollito. Oh, escuchas esto, ¿verdad? ¿Veis el cerdito? ¿Veis el carrito, en verdad? ¿Sabéis quién soy sobre el escenario, en verdad? Teorema, llevando a Kaiser y a Nitro, una internacional. ¡Una internacional! ¡Y el pollito! ¡Yo soy Zaina! ¿Te acuerdas, marica? ¡Zaina está aquí y no trae rimas escritas! ¿Sabes que me da risa aparte de su vocecita? ¡Qué cuchitura! ¡Miren esa piernita! ¡No! Ah. Yo no lo iba a decir porque digamos que Chicken Legs de del Cacha se veían de lejos, bro. O sea, creo que el brazo de Zaina está más grande que las piernas del Cacha. Habla de la FMS en el combate, normal que lo mate. Yo gano más FMS que vosotros en este combate y lo representa el objeto porque en eso no hay debate. Me parece increíble. Sabe que me consulta loco con la rima que siempre revienta. Y en su rap habla demasiado, pero contra mí no se dan cuenta. Dice que sos minimao cuando tu voz entra. Hoy les voy a ganar con la mouse herramienta. Última, confiando en el jurado. No Cacha. Oh, tongueando en el jurado. Y tenemos a Omega tongueando en todos lados. ¿Piensas que me ganas? No te pases. Pollo, cuando saliste de la nariz del Kaiser. Sí, de la nariz de dinero. Lo cuento offline. ¿Cómo? Los ojos tranquilos, chiquitín, chiquita. Oh. Esto no es dinero, rapero de monoplop. Esto es un abrazo a los valores del hip hop. Ya para que lo digo. Sí, del Jurásico, yo soy en este ámbito, es más fantástico para ti tan dramático. Hacer de favoritismo y tener una actitud muy pésima, esta perra patética es el clásico. ¡Pero español! Ahora mejor que Papile me pone la mano, mejor que desfile. ¿Piensas en serio que me vas a ganar y será mejor que este chico Papile? Dicen que nosotros morimos en Chile, pero resucitamos como en el Creed Thriller. Que decimos, no importa lo que duga, lo importante es que el jurado se quede sin dudas. Que sepa que ganaron el Papo y el Estúa, nunca van a ser un buen equipo, Cristo y Judas. Vaya tontería, sabes, escúchame, maniga, yo llevo la... Sinceramente, sé que va a haber gente chilena que va a ver este video. Y hay que ser objetivos. El pedo de las batallas de gallos ahora es que el que esté en su país va a tener un 50% de las batallas. Así sea Asesino en México, así sea Jota en Chile, así sea Woz en Argentina, va a tener un 50% de las batallas ganadas. Al menos que venga un escone como el caso de Jota y el público se porte mal. Yo creo que ese es el punto. Porque en verdad, ay, o sea, God Level para mí no es, digo, ay, oh, por Dios, es God Level. Es uno de tantos. Pero por ejemplo, las mejores batallas de Red Bull, antes, pues no sé, ¿cómo les explico? Antes no era tan conocido las batallas de freestyle y pues todo el tema de la localía y todo eso no estaba tan marcado como ahorita. Por eso, lo voy a decir, por eso ganó Kaiser, por la localía al millón. Rimas, o sea, ya hasta me la sé. Me levanto como el ave fénix o mi pueblo. O sea, sí, bro, sí. Entiendo que intentas conectarlo con lo que está pasando en tu sociedad, pero, bro, rimas que ni siquiera, o sea, ni siquiera tienen sentido, son simplemente para avivar las llamas del público. Pero bueno, eso pasemos después a lo de Misio y Cashew. Misio, he de admitir que es buen host, pero llega en un punto en el que hasta los mismos participantes se sienten atosigados por el mismo Misio. Que los agarra y o sea, güey, tranquilo, o sea, yo estoy rapeando y tú me estás jalando la playera, me estás levantando. O sea, sí, sí, está bien, entiendo que te cebes o se te ponga la euforia, pero hay límites, yo creo. Y el Misio agarró la bandera de yo soy el mejor host de batallas de gallos y los demás, pues no. Entonces, hay que tener hasta en eso un poco de humildad, Misio.
porque entiendo que lo haces bien, pero hasta en eso hay que ponerse límites, bro. Porque hay cosas que de repente la caga. De repente dices, güey, hasta el público se siente incómodo. Y pues, respecto de Caillou, también se me hizo un poco infantil lo que hizo. Porque el Micio quiso dar como unas palabras. No, lo pitaron, o sea, no lo dejó el público ahora sí que decir ni una palabra. Lo empezaron a gritar, que quién sabe qué, bla, bla, bla. Y de repente, y lo peor es que no es todo el público. Fue una parte por ahí. Y luego lo peor es que dice, bueno, ya, me voy. Y Caillou fue de, no, ¿cómo que te vas? Me voy yo primero. Es como de, bro, pues, agárrate los huevos. Y, pues, güey, yo vaya a dirigir esto. Ok, tú no quisiste, bueno, vamos a ser profesionales y voy a terminar esto yo solo, ni pedo. Pero bueno, chicos, dejen en la descripción qué piensan de todo este tema que pasó en la God Level All-Star Chile 2020. Y pues sí, chicos, espero les haya gustado. Like for the script de YouTube, Carlos, desde que te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Adiós. Pues te hiciste conocido cuando esto se volvió un circo.